hermanos de apellido Toche Miranda quedaron a la intemperie después que un incendio consumiera su casa en el barrio Monseñor Lescano. Elaborado a base de madera y forrado con láminas de zinc, se quemó en su totalidad. Algunos vecinos se dieron a la tarea de sacar de la casa a una de las ocupantes, identificada como Eufemia Toche Miranda, quien sufre de discapacidad mental. Mi hermana tiene 53, la que me mantiene ahí sola. Yo soy el mayor de todos, 58. Mariano Toche Miranda resultó con quemaduras de primer y segundo grado. ¿Estaban cocinando algo? No, es que mi hermana no cocina. ¿Estaban planchando? No, si tampoco no se plancha. Y ni tanque de gas hay. Entonces yo no me explico por qué. No me explico. Las gigantescas llamas amenazaban con propagarse a la vivienda vecina, cuya dueña es Arlen Cedeño, quien se dispuso junto a familiares a sacar todos los enseres, situación que fue aprovechada por los amigos de lo ajeno, quienes haciéndose pasar como buenos samaritanos, se llevaron dos computadoras, un tanque de gas, un videojuego de última generación, un plasma y objetos de valor. Dicha propiedad es habitada por cuatro personas y el segundo piso se vio afectado. Todos se andaban con mochila entrando, supuestamente a ayudar a los que entraban, a ayudarnos a robar, es que entraban, se metieron nomás. Sí. En medio de la emergencia ellos aprovecharon. Así es la gente, de sinvergüenza, de aprovechada. En cuanto a las afectaciones, ¿solo el segundo piso en la parte? Todo, abajo y arriba. Sin todo lo que es material se lo sacaron, se lo robaron, solo poquito que se lo sacaron. Bomberos desplazaron unidades y extinguieron el incendio en cuestión de segundos. Se presume que el origen del incendio haya sido un cortocircuito. Esta noche será diferente para los hermanos Toche, los cuales se dedican a realizar trabajos de fontanería, albañilería y soldadura. Si usted desea ayudar a esta humilde familia, trasládese de inmediato del Cine León, una cuadra al sur, en la casa esquinera. Con cámara de Ronald Reyes, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.